Muy buenas noches, aquí empezamos un día más de Habla Serio. Hoy en nuestro programa tenemos un invitado de honor, un invitado de lujo, como siempre decimos. España, un histórico de Liga de Puerto Viejo, por llamarlo de alguna manera, pero primero que nada, darle también la bienvenida a todas las personas que se encuentran conectadas a esta hora de la noche y, por supuesto, el recibimiento también para nuestros panelistas. Para Mario Torres, que se encuentra a mi derecha de la pantalla. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Hoy, como todos los jueves, tenemos un invitado especial. En este caso es Raúl Maciel, conocido en el mundo futbolístico como Cocacho. Es un placer poder conversar con él en breves momentos. Están desarrollando partidos de Copa Libertadores, y esperemos buenos resultados, sobre todo para el fútbol ecuatoriano. Adelante. Correcto, y de la misma manera también darle el paso para que salude también a nuestro invitado, al profesor Homero Mendoza. Profe, ¿cómo le va? Buenas noches. Bueno, gracias, buenas noches para todos los que nos están viendo, ¿no? Nos están escuchando en este programa La Serio, que lo hacemos siempre con beneplácito para que nuestra gente esté en el día de nuestras programaciones y más que todo en el deporte. Hoy tenemos estamos de gala porque sinceramente vamos a presentar, estamos presentando a Raúl Cocacho Macías. No sé si lo hemos conocido porque no solamente jugó en Liga de Puerto Viejo, sino también por el técnico universitario. Ya mismo vamos a hablar de eso, porque al final se me queda algún equipo. Pero durante toda su trayectoria, él ha hecho imagen. Su nombre a nivel nacional tiene repercusiones más que solo a nivel deportivo, ¿no? Porque no solamente ha jugado, vuelvo y repito, en nuestra provincia, sino en otras provincias. Y es indudablemente la gente conoce, el que lo conoce, ha recorrido bastante y ha dejado secuelas positivas dentro del fútbol. Entonces tenemos a Cocachito. Siga, Luis. Correcto. Antes de darle el paso a nuestro invitado, escribir un poco de él, algo leía, incisivo, veloz, ganaba la raya de fondo hasta buscar al centro delantero. No solamente que ganaba la misma, sino que también hacía diagonales. Hablamos de Raúl Macías Moreira, conocido futbolísticamente como Cocacho. Qué gusto, maestro, tenerlo acá en Habla Serio, en este programa, el día de hoy, para conversar de varios temas de fútbol, conversar de su trayectoria futbolística y, cómo no, del equipo de la ciudad, del equipo de Liga de Puerto Viejo, para que salude también a toda la afición deportiva de Habla Serio, maestro. Adelante. ¿Sí está escuchando? Sí, buenas noches, señores periodistas. Por esa oportunidad que me brinda de dirigirme a la afición. Y así mismo a mi compañero Homero Mendoza, el jugador de Liga de Puerto Viejo. ¿Cualquier pregunta a su disposición? Correcto. ¿Qué le parece si iniciamos esta tertulia, este diálogo con el profesor Homero Mendoza, que fue su compañero en Liga de Puerto Viejo, jugaron juntos? ¿Qué le parece si iniciamos esta tertulia futbolera con el profesor Homero Mendoza, luego para que pase Mario y luego quienes hablan también? Bueno, gracias, Luis. Yo creo que a Cocacho o a Cocachito o a Raúl Vacía lo conocemos. Más que todo nace en una parroquia como es Andrés Vera, y es indiscutiblemente los que nos conocemos sabemos la trayectoria de él. Pero queremos saber los demás, pues se quieren saber los demás, pues cómo es su trayectoria, cómo comienza desde cuando era niño acá en nuestra parroquia Andrés Vera. Y mejor es que él lo manifieste, cómo comienza y cómo tuvo las aspiraciones algún día de jugar fútbol profesional.
Y bueno, yo creo que, como cualquier niño, la ilusión era de jugar en el equipo de Liga de Puerto Viejo, el equipo de los amores. Y ahí comenzó en este país de fútbol, en el equipo Paraíso. Ahí en el Cristo Rey, en el aeropuerto, éramos los campeonatos. Y después de esos años, ya incursioné en la Liga Juvenil. De ahí tuve la suerte de que me vieran el profesor Fleche y Ramón Ormaza, que para descanse. Y le habían dicho al profesor Bore que había un puntero que tenía que verlo. Y me llevó a los entrenamientos, que estaba jugando Liga en ese tiempo, los mayores. Y el profesor me dio la oportunidad de meterme en el segundo tiempo. Y en esa época me acuerdo que me marcaba Samuel Polanco. Y como yo era rápido, lo pasaba cada rato lo pasaba. Y cuando terminó el entrenamiento, el profesor Bore me llamó, que en paz descanse también, Eduardo Bore, argentino. Y me dijo, mira, Macías, no lo inscribo porque faltan 3 fechas para que termine el campeonato. Pero lo voy a llevar a jugar unos partidos amistosos. Y este otro año, usted es el jugador de Liga de Puerto Viejo. Ahí tuve la suerte de el otro año llegar. Ya llegué, me hicieron mi contrato con Itamar Rodríguez. Y ahí comenzó mi historia de jugar 11 años en Liga de Puerto Viejo. ¿Empezó en qué año, profe? Yo arranqué en el 75. En la Liga Juvenil. En la Liga Juvenil, sí, por ahí. Usted, padre. Claro, en la Liga Juvenil ahí está el padre 10. Estaba el profesor Lucas, en paz descanse también. Allá, Miguel Lucas. El inquieto García también está. Hay una foto, que tengo una foto de la juvenil ahí. Ahí tú algunos, y estaba Rodríguez también ahí. Sí, ahí en ese año, ya como quiera, y Tomás Rodríguez, ellos se preocupaban por las juveniles, porque había madera y muchos muchachos de esos salieron. Desgraciadamente, unos no salieron porque se dedicaron a otra profesión, a su estudio. Pero como yo, como mi persona. ¿En su época cuánto, Cachito? Cachito, en su época la Liga Juvenil, ¿quiénes estaban ahí? Que después ahí estaba ese puntero Armando Mendoza, que le decían Superman. ¿Te acuerdas? Superman, claro. Estaba ese muchacho García. Estuve ahí con él, pues. Sí, claro, tengo la foto. Ahí está García, que hace unos meses que falleció en Cuba Central. García, que le decían Piri. ¿Te acuerdas? Estaba Ricardo Caicedo, estaba Toro, Caicedo. William García, ¿no es? William García, sí, ya falleció. Claro. Sí, ese era central. Estaba el Chonero. Sí, ahí yo tengo la foto de los juveniles. También, claro. Estaba un muchacho Quiroz. También fue ahí. ¿Mande? Claro, yo jugué con usted ahí, pues, en la Liga Juvenil, entonces. Claro, ahí yo tengo la foto juvenil, compadre. Ahí está ese muchacho Quiroz, un número 9. Ahí tengo alguna foto, compadre. No, si juvenil, usted Toro. Primero, usted salió primero que yo a nivel profesional. Sí, yo salí primero que usted y después al otro año llegó usted, sí. Así es. Claro. Y de ahí usted tuvo la posibilidad de que Cachito, háganos para que la gente nuestra sepa cómo su territorio. Ahí llegó, o sea, más que todo, salí yo a una selección de Manaví, nos encontramos. Usted ya estaba jugando en liga y nos encontramos en un selectivo. Y yo me encontré en la época del profesor D'Amico, ¿se recuerda? Claro, ya estábamos en liga cuando lo convocaron Ramón Márquez. Yo no sé en qué equipo era que estaba. Y usted y yo lo convocaron al modelo, pues a la selección sub-20, que dirigía al profesor D'Amico. Desgraciadamente ya estábamos seleccionados, sino que se mandó una comunicación que era un torrencial aguacero en Bolivia. Ahí era en Bolivia el campeonato. Y por eso se aplazó. Si no, hubiéramos sido seleccionados con Juan José D'Amico. Y él, ese señor como que le caí bien, no sé, porque me había puesto de número 10. cuente algo de la historia, más que todo, cuando estuvimos allá, dónde nos concentramos y todo eso, para que la gente conozca de esa situación. Cómo el deportista se maneja, cómo se sufre a veces. Sí, pero ahí tuvimos el sacrificio. Nosotros éramos unos jovencitos. Yo tenía
17 años, yo creo, usted también era jovencito, Ramón Márquez también, y la ilusión de nosotros era que lo habían llamado a los Manavistas como seleccionado, y pasamos los partidos amistosos y pasamos la prueba, y nosotros como quiera éramos fijos, seleccionados, que íbamos a ser el país. Desgraciadamente, como le digo, se aplazó ese campeonato, pero ahí en la concentración se pasó lo más bello, porque la comida no nos faltaba, todos estábamos bien, bien cuidaditos. ¿Cuándo nos concentramos, Pachito? Ahí en los modelos de Guayaquil. La concentración de nosotros. Ahí había llegado un circo y teníamos entrada gratis nosotros en ese circo. Es lo más bello que me ha pasado. Así que argentino era, ¿no? Y equipo argentino, Bellini se llamaba ese circo. El circo venible, Carpi Inflable. Pero gracias a Dios, todavía sigo vivo. Ya había, sigo luchando, voy a cumplir 65 años. Cocinaban y todo eso eran manaditas, ¿no? Manaditas, sí. A veces nosotros lo creamos con hambre porque lo daban bastante y ellas lo regalaban después un poquito más de comida. Y usted comía bastante, doctor. Y yo me siento feliz, doctor, porque realmente me siento feliz porque defendílo con orgullo la camiseta de Liga de Puerto Viejo. Ahora que me da tristeza, ya ni voy al estadio, ya, porque a veces este presidente que tuvo ahora, que yo lo tuve 2 años, este Roberto Rodríguez, dijo que iba a ser el 40% de Manavitas, y yo lo que veo es puro jugador afuera. Los otros 3 Manavitas que están no juegan nunca, y falló en eso. Correcto. Anécdotas que estamos conversando con Raúl Cocacho Macías, jugador que militó en Liga de Puerto Viejo, un puntero veloz, como lo decíamos al inicio de este programa. Estamos compartiendo en este día jueves con él, día jueves de entrevista, acá en el programa de Habla Serio. Raúl, yo quisiera también preguntarle, no sé si al inicio lo dijo usted, pero ¿a qué edad llega usted a Liga de Puerto Viejo y con qué jugadores usted empieza a rozarse en esta Liga de Puerto Viejo? Yo ahí tenía 16 años y medio, cuando le digo que me llevaron de la juvenil y me pasaron al equipo, a entrenar con el equipo mayor, para verme la condición del profesor Bores, 1975. De ahí yo ya comencé, 75, me inscribí el otro año, y ahí sí ya seguí largo, hasta 1987, y ahí me fui al Manta, me fui a San Camilo de Quevedo, me fui a Técnico Universitario. Desgraciadamente, nosotros éramos como esclavos aquí, porque Liga de Quito me quiso comprar, no me vendieron, me quiso comprar Melé, no me vendieron. Y ¿Por qué no se dio eso, Raúl? Porque decía que era patrimonio del club. Le daban 5 millones, le daban Melé y 3 jugadores. Y yo le dije al presidente Gustavo Mera, véndame, Gustavo Mera. Yo le decía, padrino, véndame. Yo tengo 27 años, voy a jugar a un equipo de Melé de Guayaquil. Ustedes se llevan 5 millones, a mí lo que me van a dar es el 15%. Ustedes se llevan toda esa plata, pueden conseguir otro puntero. No, dice que la afición por aquí y por allá. Y no me vendieron, me quitaron la oportunidad. A mí me había pedido Grimaldi y el hecho Cardia, un número 9 que es de Melé, muy buen jugador. Y él me quería porque yo era buen centrador. Y él quería llevarme a Melé y no me quisieron vender. Así mismo con Liga de Quito. Como yo, el profesor Montoya había sido mi entrenador, arregló con Liga de Quito el otro año y me llevó para Liga de Quito igualmente con Jorge Luis Valdivieso. Jorge Luis Valdivieso tenía el pase de él propio. Yo pertenecía a Liga y así mismo me mandaron los pasajes en avión, arreglé contrato, precontrato, y me dieron don Paz a ese, el Marco Cachito, que vamos a hablar de presidente a presidente, y así mismo le dan 5 millones de sur en ese tiempo, y no me quisieron vender, me quitaron la oportunidad de vestir la camiseta de Liga, de comer de Liga de Quito y de Melé. Y algunos equipos más me querían, sino que come la gente, no. Así era, en ese, ahora tiene uno la oportunidad, porque ahora es nueva reglamentación, ahora usted puede firmar por 1 año, por 2 años, y el pase sigue siendo suyo. En ese tiempo no había la oportunidad, si no hubiera tenido la oportunidad hasta por último, me dijeron que me iban a dar el pase por los años de servicio, y yo fui a jugar un partido el último partido en Ambato contra el técnico, y ahí me andaba buscando el presidente del técnico, y él me dijo, con cachito vacía, aquí estoy presente, mire, lo queremos comprar a usted, pero queremos que el pase sea suyo, para que su platita le quede para usted.
Y como me iban a dar el pase, yo dije, lindo, aquí me queda esa platita. Y cuando vine a Puerto Viejo, como a los 15 días le dije, fui allá, señores dirigentes, denme, háganme el pase, la carta pase. Decía, no hay papel membretado. Y otro día, no hay papel membretado. Ya, y ese Roberto Rodríguez me sacó 800 mil sucres, o yo. Tuve que darle 800 mil para que me diera el pase. ¿Sí me entiende? Claro. Correcto. Sí, que por eso que yo me he hecho, no quiero hablar, porque después de tantos años que me defendí esa camiseta, yo dije, bueno, yo el pase lo vendí en 2.400.000 en ese tiempo. ¿Sí me entiende? Me sacaron 800.000, si no, no me daban el pase. Y yo, como me iba a quedar esa platita, yo dije, bueno, yo le iba a decir, déme un cheque para llevarle, para que me den el pase, y ya yo ya arreglé con usted. Y ahí tuve la oportunidad, que hice mi casa, le ayudé una parte de comprarle a mi padre un pedazo de terreno. Y ahí, pues, hasta ahorita que estoy con un negocio de balón que tengo, y ahí me mantengo, tengo 65 años, fui campeonato máster, soy feliz, perdí a mi señora hace muchos años, mi otra esposa está en Estados Unidos con mi hijo y mi hija, y esta señora que me falleció, tengo un niño de 19 años que está estudiando, mi hijo, y ahí sigo viviendo, maestro, hasta que yo me estaba con vida. He perdido algunos compañeros que se han ido, Ramón Macías, Figueroa, que estuvo todo conmigo, Carlos Luis Morales, que como que jugamos contrario de él, pero éramos buenos amigos. Pero esa es la historia del jugador sacrificado. Yo tantos años que defendí al líder por su viejo, y le miento, maestro, ni siquiera me dieron un trabajo, ¿oyó? Como en otra parte del país, a los jugadores lo tienen un trabajo, le dan un trabajito para que se mantenga y se jubile. Pero igual todo me decía, yo sigo viviendo. Dios está arriba y es el que castiga. Cualquier pregunta. Cocacho, sí, yo quiero hacerle una pregunta. Lo he estado escuchando muy detenidamente. Usted ha nombrado a Eduardo Bores, el técnico argentino que entrenaba al América de Quito. Él le gustaba mucho los jugadores manavitas. Se llevó hasta Lucio Loro, jugadores más antiguos que ustedes, a Tucker Macías. Ahora veo que a usted lo tenía casi mimado. Después estuvo a Tomás Díez, que después dejó de ser sacerdote, ya fallecido también. Luis Grimaldi, también ya fallecido. Mi pregunta es la siguiente. Yo sé que usted era un puntero rápido, veloz, de buen centro, como yo lo catalogaba como el Cuchillo Fernández para hacer los centros. Por eso es que Jefferson Cárdenas siempre lo quiso llevar al MLE. Pero bueno, mi pregunta concreta es la siguiente. ¿Con qué delantero jugaba usted y se entendía mejor cuando jugó en Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo? ¿Y cuál fue su primer técnico como profesional? Mi primer técnico como profesional fue Juan Eloy García. Después que ya el otro año que me escribieron, el uruguayo que ya falleció, al segundo año que. Sí, Juan Eloy García, él fue mi técnico. Y ahí, como le digo, yo fui un puntero rápido, centrador. Tuve la suerte de quedar goleador de Liga de Puerto Viejo en 1985 con 16 goles. La delantera que me gustó siempre jugar fue con el Nero Marín, que el Nero Marín vino de la América, casi hice acabado, dice, pero era jugador de experiencia. Hugo Marín. Sí, el Diablo Marín. Ahí tuve también a Ricardo Cacione, Carlos Infantino, tuve Lorenzo Clinge, horrendo delantero número 9, ecuatoriano, esmeraldeño, Ricardo Cacione, el Diablo Luis Alarcón, tuve bastante número 9, JJ Pérez, que yo entraba al cambio en ese tiempo, que estaba con Juan Madruñero, yo entraba al cambio por Juanito Madruñero, que era un puntero más experiencia, pero yo estaba jovencito viendo lo que hacían los demás jugadores y uno iba cantando, ¿vio? Y ahí tuve la suerte que se fueron distintos punteros, como tuve la suerte de jugar con César Mendoza, que es puntero, y siempre yo me recuerdo, tuve la suerte de jugar con él juntos, y siempre ellos se fueron yendo y yo me iba quedando porque era el puntero jovencito que iba saliendo yo. Ahí estuve con Infantino jugando también, con Jefferson Camacho, un back central que era en ese año. Yo tengo una foto ahí que tiene 40 años, maestro, campeón de la B en 1980, ganamos la clasificación en Machala. Jefferson Camacho era el técnico y jugador. Y Homero Mendoza hizo el primer gol. Yo hice el gol del triunfo de la clasificación en Machala. 2-1 le ganamos a la Dao Cubrino. ¿Oyó? Ahí me marcó el Diablo Oscar Achillier.
que siempre me recuerdo que siempre me vino a visitar en mi casa porque él vive aquí. Y después tuve la suerte de ser compañero en técnico universitario con él. Y somos buenos amigos. Y eso, el muchacho que está en México y el otro que está aquí en la escuela de FUML, eran, cuando yo estuve en Ambato, eran niños de 10 años. Mi peladito que está en Estados Unidos tenía 5 años. Por eso le digo que siempre yo me recuerda, porque siempre Bachilil ha dicho que el mejor amigo es Cocatito Macías. Y siempre ellos vienen aquí a mi casa, al portal, a conversar, a saludarme. Sí, maestro, yo nací en Puerto Viejo el 15 de diciembre del 56, dice mi madre, a las 3 de la mañana, ¿oyó? Y me crié en la parroquia urbana Andrés Rivera, de toda mi infancia hasta ahorita. Hace 8 meses perdí a mi mamá. Mi padre lo perdí más primero. Pero sigo adelante, maestro, no tengo motivo para tomar ninguna decisión. Y soy feliz. Y así como siempre me veo con mi compañero Homero. Y tuve la suerte de jugar con muchos extranjeros, maestro. En Manta Sport, con Lupo Quiñones, qué goleador. Mire, Lupo Quiñones vino de Melé. Dice acabado. Goleador, lo compró Barcelona. Roque Valencia, lo compró Nacional. Qué rica campaña, maestro. Yo me siento feliz jugando con esa delantera. Lupo Quiñones, Pechito Torres, Jimmy Sion, Roque Valencia. Qué belleza, cualquiera era el titular. ¿Oye? Estuvimos con el Guacho Muñoz primero, después con Hugo Ponce. De ese equipo ya se han muerto algunos compañeros. Hace unos 15 días murió Duval Altafulla. ¿Sí o no? Ah, murió Duval Altafulla, que era back centro de la América. Back centro, claro, compañero mío. Murió Carita Ballesteros más antes. Guatilán Artiaga, Mero Gallo, de ese equipo han muerto. Roque Valencia, de ese equipo han muerto 5, ese equipo titular, y porque a veces una alineación, otra alineación. Y hace Mero mucho. Mero Gallo, para que la afición conozca, era arquero. Arquero Mero Gallo, sí, qué arquerazo. Homero lo conoce, amigo Homero. Y hace mucho, yo no sabía, porque hace un año lo vi a Tyrone Castro aquí, que lo llevé a jugar un partido amistoso, andaba con la señora, y me dice que Tyrone Castro ha fallecido también. O sea, me sentí muy apenado. Claro. Un compañero que haya fallecido también, oiga. Por eso es que hay que cuidarse, hay que estar pila. Yo tengo 65 años, no tengo problemas de salud, pero esta enfermedad te ataca a cualquiera. Tengo un desgarrado en los bolsillos que tengo. Me ha caído el coronavirus en los bolsillos. Así estamos todos. Cachito. Yo con Cachito lo conocí desde el barrio, desde cuando comenzamos ahí en la escuela Andrés Rivera. No quiero, él es el que tiene que hablar. Pero sí te vale recalcar de que Cocachito nació en la parroquia Andrés y siempre participábamos en las canchas, en el Coliseo Homero Mendoza. Y yo a nivel profesional lo toqué en la selección, porque ya ahí yo era seleccionado de Manabí y me tuve la satisfacción de que el técnico este Arentino me llamara. Entonces ahí me encontré con ellos allá en Guayaquil. Amigo. Pero Cocachito, ¿cuál era la...? D'Amico, que era tenía una velocidad tremenda, y yo, como era volante, de repente yo tiraba las pelotas y yo sabía dónde Cocacho iba y cómo llegaba. Yo una vez tuve una experiencia hermosa en Cocacho, en que le hizo un gol a un arquero y ese arquero no sabía dónde estaba la pelota, y la pelota estaba adentro, pero fue un balazo de Cocacho. Fue un equipo, creo que yo no sé si era el equipo Peñarol o un argentino. Yo no sé si era Independiente o Estudiante de la Plata. No recuerdo. Talleres de Córdoba. Talleres de Córdoba. Ahí estaba Valencia. Ueña, Valencia, todo allá. Sí. Andaban 5 mundialistas. Ese equipo venía de ganarle la selección de Perú. Le ganó a Melé en Guayaquil. Y Tamar Rodríguez, qué empresario, qué presidente, lo trajo Chiro a jugar a Puerto Viejo, ¿oyó? Y un día miércoles, claro, y le llenó el estadio, le pagó en dólar a ellos y le sobró plata. Y me acuerdo que iban a perder 1-0, yo estaba en la banca. Y a los 15 minutos, el mayor Cubi me dice, 1976, me dice el mayor Cubi, que era el técnico, caliente Cocachito, y le digo, ¿por qué, profe? Por Enrique Raimundi, nomás iba como 10 minutos. Ahí salió bravo Enrique Raimundi y ya le había hecho un gol Talleres de Córdoba. Y yo entré al cambio, la primera jugada, un tiro de esquina, me la baja y le pegué fuera a la 18. Me salió un golazo, hermano, que ese arquero se... le pegué un taponazo que me salió. Qué rico gol. Y después 1-1 quedamos. Y ahí, mire,
jugamos el clásico en Manta y le hice el gol del triunfo, 1-0 ganamos el clásico. Ese clásico, jugamos 11 de la mañana, se jugaba a esa hora, qué rico eso que hacía. Y ahí me son anécdotas que uno tiene. Yo cuando veo los clásicos casi lo perdí con el Manta. Sí. Nunca. Hice gol, todo. Por eso le digo, goleador de Liga de Puerto Viejo en 1985, hice 16 goles. El segundo goleador de la Liga fue Wellington Mendoza, un muchacho número 9, que le hizo hacer 15 goles. Desgraciadamente lo operaron mal de la rodilla y quedó paralizado, no jugó más. ¿Oyó? Pelado que recién comenzaba con 18 años. Ese iba a ser el futuro número 9 de Liga de Puerto Viejo y hubiera jugado por muchos años, que tenía horrenda talla como mero. Desgraciadamente así es el fútbol, a veces uno tiene una lesión. Yo tengo 4 operaciones, maestro. 2 en la barriga, fractura de tabique, doble operación de la rodilla, ligamento cruzado. Igual, pues ahí me operaron y ahí ya sigo jugando, todavía cambiando todo máster. Ahorita está paralizado el máster porque por la pandemia. Pero igual hay que mantenerse hasta que Dios lo tenga con vida. Pero la suerte que tuve, maestro, que soy feliz. Tuve la suerte que hice una promesa jugar en Liga de Puerto Viejo y la jugué. No tengo ni una clase de enfermedad hasta ahorita. Soy pobre, pero soy feliz. Y ahí siguiendo hasta que yo me tenga con vida. Y así como le digo, jugué con muchos extranjeros. Un número 10 también, Mariano Biondi, o Ramón Marchese, Ramón Ángel Aguirre, que Juan Martín Caballero, número 9, que es técnico. Con Aristides Rodríguez, que ya murió también. Con Ramón Ángel Aguirre. Con Oscar Rubén Cochimano, con el Tato Giorgi, con Oscar Raúl Paulín, extranjero, en el Mata, Capiglioni, Gerardo Río, extranjero. Qué jugadorazo que era, maestro. Este Gerardo Río jugaba en Liga de Quito. ¿Mande? Gerardo Río. ¿Quién? Jugó en Liga de Quito. No, ese es otro Río. Bertocchi. Ese es otro Río que no, también jugó conmigo aquí. Oye, era el número 10. Río de la 10 Quito. Sí, ese era uruguayo. El de acá, Río, era argentino. Sí. Ay. Con Tano Bertocchi. Sí. Ese era el número 9. Sí, vino con el Tano Bertocchi. Sí, la otra vez me mandó un saludo. Sí. El Río. Y jugué también con, mira, con Wilmer Barreto, que jugó en Deportivo Quito con Bataini. Y después que jugó él conmigo, después lo tuve de técnico. Sí. Rafael Alberto Rovila, mire, horrendo cabeceador. Con Cacho. Suerte de paro 11 años en Liga de Puerto Viejo, maestro. ¿Cuántos años? Con Cacho. 11 años jugué en Liga de Puerto Viejo. Y ahí ya me fui operado de Liga de Puerto Viejo a Ambato y ahí se me rompió otra vez la rodilla. Y ya, ya me de retirarme nomás ya. ¿A los cuántos años te retiró? Aquí. Gracias por esas entrevistas que me han hecho, acordarse de este humilde servidor. Cocacho, ¿a los cuántos años te retiró? Yo siempre me da sentimiento de ver el día de Puerto Viejo aquí, ese día que perdió con Orense. Que va, cree, maestro. Y estamos peligrando que vamos otra vez a bajar de categorías. Qué bestia. Y esos son por los fracasos de la dirigencia. A veces se mete el presidente para figurar. El presidente tiene que tener plata. Ante un presidente. A ver si lo tenemos de vuelta a nuestro invitado en esta noche. Parece que tuvo alguna dificultad técnica. Lo tenemos de vuelta, ya lo tenemos en pantalla a Raúl Cocacho Macías, para que retome el diálogo acá en el programa de Habla Serio. Adelante, Cocacho, lo escuchamos. Y así como le digo, maestro, puesto que a veces la mala dirigencia por figurar, a veces come, mire cómo está pasando ahorita, que la gente está triste. Usted sabe que si la gente, el equipo estando en el A, ahora es por esta pandemia, pero si no hubiera habido pandemia, la gente tiene su trabajito, porque van a vender, toda la gente va a vender el estadio. Pero ahora con esto, que si el equipo va a la B, ahora viene otro año, es difícil subir, maestro. Desgraciadamente, esas son las clases de dirigencia que tiene el equipo. Porque yo, mire, yo sé exactamente, maestro, que el equipo lo iba a coger otra persona
dirigente con dinero, ¿oyó? Y lo llamaron a amenazarlo allá para que no lo cogieran. ¿Sí me entiendes? Y mira lo que está pasando ahorita. Por coger el equipo, ellos, por no aflojarlo. Hay que tener plata, maestro. Ahorita, desgraciadamente, antes los dirigentes no había plata. Ahorita te da la ecuatoriana, la Liga Pro te da un millón de dólares, yo creo. Y a la vez 500 mil. Antes no daban nada. ¿Sí me entiende? Y Liga Puerto Viejo no es propaganda barata. Liga Puerto Viejo es hilo de Manaví. Usted no regale la propaganda por poca plata, maestro. Y ahora, maestro, jugadores de afuera, muchos jugadores de afuera, extranjeros que vienen aquí de una vez arreglando contratos. Antes había hasta 7, 8 extranjeros probándose para ver si arreglaban contratos. ¿Qué extranjero? ¿Sí me entiendes? El Tano Lisiardi estuvo aquí probándose y no quedó. Y quedó Obregón. Y ambos quedaron goleadores ese año. Él en el Deportivo Cuenca y Obregón en Liga de Puerto Viejo. Mire, tantos extranjeros que vinieron aquí y a veces no pasaban el filtro y se iban. ¿Qué extranjero, maestro? Ahorita cualquiera viene, arreglan contrato, ya vienen hechos contratos de la ciudad de ellos mismos. Por eso que le digo que siempre es un fracaso. Y todo el año lo mismo, maestro. Aquí no han salido jugadores como la época de nosotros que estuvimos con Homero, un poco de jugadores, con Irú Valdivieso, Pepe Mendoza, Luna, Moriano, Carlos Aguayo, Carlos Gorosabel, Ramón Márquez, tanta clase de jugadores salieron. En la otra época, Alfredo Delgado, el Vibrione, tantos jugadores, maestro. Desgraciadamente, aquí no le dan chance a la juvenil, a veces a un muchacho jovencito. Hay que darle la oportunidad. A mí me gustaba como Hugo Pita Mieles, que en paz descanse. Él le da la oportunidad a un pelado que rendía en los entrenamientos, le da la oportunidad 3 partidos, maestro. Si no rendía en los 3 partidos, titular. Así banqueaba el titular por darle la oportunidad a ese muchacho. Y si no rendía, vaya estudia, mijito. Esa era la oportunidad. Aquí viene un entrenador, le mete un ratito para llenar el cupo. No, maestro, hay que darle la oportunidad al jugador Manaví. Aquí está el Manaví solamente de Puerto Viejo. Manaví de todos los cantones. Nosotros teníamos jugadores de todos los cantones. De Buchelli de Junín. Murillo de Calceta. ¿Sí me entiendes? Ormaza también de Calceta. De otro lado, de todo el campo. Ahí buenos jugadores había, maestro. Eso solamente de Puerto Viejo. Cucacho, usted habla de un equipo de Liga de Puerto Viejo como ídolo de Manaví, pero este ídolo de Manaví ha carecido de gloria o ha estado al filo de la gloria realmente, pero no ha quedado ese sinsabor realmente de un campeonato, de mejores torneos e incluso ha llegado a hasta segunda categoría y luego retornar a la B y finalmente ya retornar a la Serie A, donde hoy su actualidad no es del todo buena, está peleando más bien el descenso y ni siquiera peleando, porque realmente por cómo juega el equipo a veces vemos que son partidos en los que ni siquiera vemos pelear o luchar a un equipo dentro de la cancha. Pero ¿por qué usted, que vivió y jugó con algunos extranjeros de alta calidad, como lo dicen ustedes, ¿por qué no sé hasta el día de hoy, o sea, seguimos hablando de un ídolo de Manaví con sed de gloria? Maestro, mire, nosotros tuvimos la oportunidad 1982, uno de los mejores equipos de toda la historia que tenía el Liga de Puerto Viejo, en Guayaquil ganó 2-1. Se suspendió el partido esa noche y al otro día lo ganaron el partido 3-2. Usted sabe la mafia del fútbol aquí, solamente en este país que se ve. Oye, solamente entraron 2 equipos. El campeón y vicecampeón de la Copa Libertadores. Ahorita entran 4 y 1 para repechaje. Antes no había Sudamericana. Ahorita entran 4 y 1 para repechaje. Y el Puerto Viejo quedó 2 veces, 3 veces tercero. Oye, en ese tiempo. Y ahorita parece que está un poquito más controlado. Antes era difícil, maestro, ganar afuera. Ya eran todos. Era difícil, difícil. Aquí Liga de Puerto Viejo, hermano, si no se pone la pila, como dice la palabra, este equipo va para abajo, hermano. Yo realmente me da pena porque
Realmente a veces gente quiere coger el equipo y no se lo quieren dar. A veces también el periodista no dice la verdad. Hay que decir la verdad de frente, maestro. Usted está haciendo mal y punto, renuncie y punto. Sino que no dicen nada, se quedan callados. A veces mire cómo va ese equipo. Nosotros, maestro, jugamos con 4 meses sin sueldo, maestro. Por el honor a la camiseta, por el orgullo manavita. A veces venían de equipo de la sierra, bien pagaditos ellos. Y nosotros sin lleno el estadio. Ya con 4 meses de sueldo. Y vamos, muchachos, por los jugadores manavitas que somos. Vamos a sacarlo la madre. Y salíamos ganando, maestro. Y a veces, de 4 meses que lo debía, lo pagaban una quincena nomás. Y a veces para ir a pagar la tienda, y chido otra vez. Esa es la realidad de la vida de nosotros. A mí todos los años me quedan debiendo 300 mil, 400 mil sucres. Que era plata, maestro. ¿Sí me entiende? Yo por donde yo vivo, había terreno de 2000 sucres. Por el paseo Chepe y todo eso, era terreno de 2000 sucres. Yo todos los años era para comprarme 5 terrenos, 6 terrenos. Pero no se pagaba porque no había la ley del jugador. Y ahorita te quedan debiendo, tienen que pagarte, maestro. Esa es la realidad. ¿Qué ha pasado ahorita en esta historia de Liga de Puerto Viejo? Y ahorita es difícil, maestro. El equipo, si no se pone pila, ese equipo va directamente al grupo B. Y de la B, subir otra vez, es difícil, maestro. Y pierda linda la oportunidad de tener un equipo en el A por muchos años. Ahorita la oportunidad, maestro, que salen 4 a la Sudamericana, 4 a Libertadores. Mire, maestro, así es. Solamente por figurar, tienen el equipo por mantenerlo. No es así, maestro. Y usted forma un equipo. Es para llegar hasta lo más alto, maestro. Te van a dar los jugadores. Así ganen un sueldo más o menos, pero que estén al día. Oye, ellos también, los jugadores también comen. Tienen mujeres, tienen niños. Y uno bien alimentado. Ahí está el rendimiento del jugador. Eso es que le digo yo. Eso es que le puedo decir, maestro. Yo a veces estoy decepcionado porque es la realidad de nuestra gente, de estos dirigentes. Ojalá que el equipo, ojalá, Dios mío, que salga la categoría. Y este otro año este señor entregue el equipo y lo coja otra gente de afuera, que tenga dinero, que esté con dinero, maestro. Si yo soy presidente, yo tengo que tener dinero, no voy a estar esperanzado que me den esa plata allá. Y el vocal que viene, dirigente que viene, tiene que poner, maestro. No es que viene a figurar nomás y no ponen nada, está equivocado. Los jugadores comen, maestro, y tienen que alimentarse. Eso es lo que le puedo decir, maestro, yo. Correcto. Tenemos el día de hoy a Raúl Cocacho Macías, puntero derecho de Liga de Puerto Viejo. También pasó por el Manta Sport, por San Camilo de Quevedo y por Técnico Universitario. Dentro de todos estos temas, yo sí quisiera luego retomar ya la actualidad y que también se para un poco de comentario de lo que vive hoy el equipo verde y blanco, que la verdad es que sí nos gustara que por lo menos estuviera en mitad de tabla, como se lo anunció, como lo dijo su actual presidente, que el equipo realmente estuviera en otras instancias y no en esta. Pero bueno, Cocacho, ¿qué anécdotas, con quién compartía usted habitación, cuál era su compañero con el que compartía más, qué anécdota recuerda usted dentro de su tiempo como futbolista en Liga de Puerto Viejo y en los otros clubes? La anécdota que yo recuerdo era cuando llegaba jugador juvenil nuevo que subía al equipo de primera y viajaba con nosotros entre los 16, que antes eran 16 jugadores, y a veces le hacía entrevistas, el jugador mismo le hacía entrevistas, le decía a veces, yo, ese jugador lo llama tal. Y caía en la trampa, hermano. Y ahí tanta anécdota. En paz descanse, Aritide Rodríguez. Una vez ganando en Quito, veníamos ganando en Quito, en Ambato. Y ahí está mi compañero Homero Mendoza. Aritide Rodríguez me dijo: tiene una pasta de dientes. Yo tenía una pasta enterita, pues. Y yo no sé, ¿para qué quiere pasta? Dame una pasta que quiero. Y se la destripó Homero en la cara, esa pasta. Que eso es lo que se pasaba los días más felices de mi vida. Y siempre yo compartía con Mariano Biondi. Yo le caí bien a ese señor. Y siempre yo a veces, él ganaba más que mí. A veces yo lo tenía hasta que lo pagaran el mes. Y yo le iba a prestar: Mariano, préstame 1000 sucres. Y él me daba: toma, Raúl.
Y cuando yo le iba a pagar, me decía, deja nomás, Raúl, tú me haces cobrar, decía él. Oye, yo le coja, compadre. Yo quería arrancarle de la mano, del hombro. Esa es la anécdota que uno tiene con tanto extranjero, con Aristio Rodríguez, compañero Homero, que lo quería mucho, Homero Mendoza, ya fallecido, mi amigo. Tantas anécdotas, maestro. Orly Klinger, mi compadre, que todavía yo creo que vive en Esmeralda. Éramos que siempre pasábamos juntos con mi compadre Orly Klinger. Y se le volvió una niña, que tanto que yo la conocía, la niña, y mi compadre. Está tirado también el abandono. Eso es la anécdota, maestro, en el Manta mismo. En el Manta, cuando estuve en el Manta, maestro, haciendo la educación física en la playa. Ese Lupo Quiñones y todos esos morenos de ahí del Manta. Me sacaron la ropa adentro en el mar, me dejaron desnudo adentro en el mar, maestro. Hasta como de las 4 de la tarde, hasta como las 6, yo allá con frío. Y hasta lo último ya me tiraron con mi ropa para que me hiciera. Después me amarraron, maestro, yendo para Ambato, me amarraron en el carro. Ese es Fausto Klinger, me amarraron. Cuando llegué a Ambato, maestro, me ojearon. Era roja y arroja. No pude jugar ese partido. Oye, yo le decía, pásame un huevo para elogiado, escúpame. Y me escupieron todito. Y ya no pude jugar, maestro, me ojearon legalmente. Yo sí creo en el ojo. Y esos negros me hacían la fiesta a mí. Por eso que yo lo recuerdo. Siempre Lupo Quiñones me manda saludos. Y esa es la anécdota que le puedo decir, maestro. Ahí en el Manta todo el mundo me quería, porque ese era mi tiro. Una vez, en ese tiempo era el invierno fuertísimo, que se dañaban los carreteros. Y a mí me habían prestado con Hernán Castillo al Manta. Y de la granja de Fernández se habían salido la de pollo, hermano, al carretero. Esa gente tenía pilo de pollo, así me dijo, tonto, es un sitio de lodo. Y nosotros hicimos trabajo, yo le digo, muchacho, ¿qué fue un gachito? Ñaño, regálame unos pollos. Me traje un saque de pollo, maestro, así sucito con lodo. Lo lavé todo, mi mujer le digo, mira, ponga agua hervida. Y todo lo día, maestro, café, almuerzo y merienda, pollo. Y andaba recontra bien el Manta. Me dice, guacho Muñoz, cucachito, ¿cómo que anda usted picando? Profe, todos los días pollo, le digo. Pollo ahogado. Y pato no era, gachito, ¿ah? Pato no era. Pato no, los patos tan chiquitos. Esa es mi anécdota, maestro. Tengo bastante anécdota para que toda la noche lo podemos quedar, pero no se puede. Eso es todo, maestro. No, cuéntele con Cachito la de Roa Pato. Cuéntela que es buena esa anécdota. Ah, la de Roa Pato. Ah, ese es cuando nosotros, yo donde vivo yo, de la casa Homero Mendoza, para adentro de la Vega había el río. Y había un barranco lindo para picar. Un picar, dice uno, pica y te cae al agua. Y el señor de la voz de Puerto Viejo tenía una vega más allá. Y se salieron la de Pato Ganso, hermano. Y cuando vimos nosotros que venía la de Pato, hermano. Y todos los compañeros se tiraron y cogieron uno, pues. Y a mí me dejaron una pata. Casi me hacían ver esa pata, pero la cogí. Y de ahí fue un compañero mío que ya fallecieron los dos. Yo corriendo por la derecha. Y cuando dice, pícaro a Pato. Y yo lo quedo bien. Ya salí, tiré al centro y miré, eran mis dos panas que ya fallecieron. Y de ahí me pusieron roba pato. Ya no me decía cocacho, sino roba pato. Esa es la anécdota buena. ¿Usted como a Ramón Márquez no le tenía viajar en avión, o sí? Yo sí le digo la verdad, maestro, con Homero. Puta, cogíamos el periodo cada ratito, maestro, y que era viajes cortos, de Mantaquito, de Guayaquil. Puta, maestro, yo la plena, con esos aviones traqueaban, hermano, yo decía, ay, Dios mío, lindo. Yo cuando ya llegaba al aeropuerto, bajaba rapidito la escalera y me reía, gracias, Dios mío, llegué con vida, mamito. Eso sí es triste, maestro, pero así es. Ya lo que están enseñados. Eran turbo, turbo, ahora no es que, ahora son de turbina, antes eran turbo, hay motores, traqueaban los motores. Entonces, cuando pasaban la cordillera, hermano, traqueaban. Y ahorita ya la gente ya no tiene miedo. Yo era viaje corto. Y decirle, maestro, yo no conozco Loja, yo no conozco Loja. Y ahí el único equipo que no jugué fue allá en Loja, que no jugué yo. Que no jugué en ese estadio. Porque ya yo me había retirado ya. En avioneta, aquí tuve la suerte. Anduvo, ¿no? ¿Mande?
En avioneta, dígame. ¿Sí anduvo usted? No, en avioneta no, doctor. No, no, no anduve, no anduve, no. Puros aviones. Yo aquí me acuerdo, maestro, no, yo no anduve, maestro, en avioneta. Yo me acuerdo aquí, maestro, un partido que siempre me recuerdo. Un equipo de Riobamba. Te lo juro, maestro. Y el marcador de punta me salió expulsado, lo hice expulsar. Ahí salió, me vino a marcar otro. Lo cambiaron. ¿Sí me entiendes? Y por último vino el puntero izquierdo a marcarme. Iban 3-0 y yo le digo, oye, tú eres puntero izquierdo delantero, anda ese gol, ¿para qué me viene a marcar? Ya no van 3-0. Y ese fue, mira, en ese partido me marcaron 3 marcadores, me pusieron. Y mire, como yo era rápido, tenía buenos volantes, sin ver, no era que yo gritaba que me diera la pelota. Yo con la mirada en la vista, ya estaba el pelotazo ahí, maestro. Yo lo que hacía era picar, llegar hasta el fondo, levantar el centro. Y a veces llegaba el negro marín, que era horrendo cabeceador, espectacular. Siempre el negro marín estaba, siempre se quedó satisfecho porque goleador del Liga de Puerto Viejo. Todavía sigue viviendo el negro marín. En la altura no tenía problema. En la altura no tenía problema, usted era raro. Yo no tenía problema porque los paisanos, pues me decía, uy, mono, ¿hasta dónde que corres tú? Yo le dije, tómate un caldo de hueso blanco, le digo. A veces me tomaban, lo daban ese té caliente, bueno. Puta, que por igual, tomo, tú hay que tener buenos pulmones para picar. Y yo, y mi fútbol es picador, pues yo no soy un volante que toque y vaya. Yo era pique 50 metros, pique 50 metros, pique 50 metros. Ahí yo ya cambia para otro lado. Cambia para el puntero ligero también, pues, para que pique también, pues sí o no. No me fundía, claro. Pero igual, tomo, yo me tocaron buenos marcadores de punta, mío, oiga. A Maldonado, mire. Corriendo, marcador Maldonado. Claro, Encalada. Mire, parece mentira, maestro. Aquí se vino a probar Luis Capuro, uno de los mejores marcadores del país que ha tenido. Aquí se vino a probar él. Y no quedó con Hugo Pita. De ahí que se va a Milagro Sporting, donde vivía mi hermano. Y ahí, mi hermano vivía en Milagro. Allá se va a Milagro Sporting. Y ahí yo creo que lo compre Melé y después viene Barcelona. Horrenda campaña ese señor. Seleccionado ecuatoriano. Se fue a Cerro Porteño a jugar. Y siempre él. Siempre me recuerda, porque él me dijo, parece mentira, maestro. Había un empresario, un moreno empresario, que decían él, hacerse la cocachito, que él es buena persona. Yo si traía un puntero, maestro, y si era puntero derecho, yo le digo, profe, dale chance a este puntero, para ver qué tal es. Yo no la me quiero en mi puesto, maestro. Y lo probaban. Y Capuro, me acuerdo que una vez me dijo cuando llegó, dice, cocachito, denme chance. ¿Ya? Él quiso decirme que yo no jugara contra él. ¿Te acuerdas, Homero, que ahí jugó la morcilla Mendoza? El puntero de Alajuela. No. Ahí lo hizo jugar Hugo Pita, él. Le dije, profe, pruébelo con Mendoza, a Capuro. Y no quedó horrendo, marcador de punta, mire. Y venía regalado ese señor. Y se fue allá, mire, horrenda campaña que hizo. Y la suerte, maestro. La trayectoria, ¿cómo conoció a la de Hugo Pita como técnico cuando Liga tenía problemas? Se iba para la Serie B y estábamos con un entrenador, maestro. Estábamos peleando la liguilla para ver si lo quedábamos en el A o lo íbamos a la B. Eran 4 equipos. Liga Puerto Viejo, Católica, América y 9 de Octubre. ¿Sí me entiende, maestro? Y nosotros ya lo había votado Homero, Buchel, y yo me había votado el equipo porque no pagaba, maestro. Yo me vine a mi casa y yo estaba arrendando, maestro, y no tenía ni para comer, había algunos meses. Y le dan la dirección técnica a Hugo Pita. Le dijo, vea, señores dirigentes, me le pagan 2 meses a los parroquianos y el equipo no baja de categoría. Efectivo, yo estaba ahí en mi casa cuando llegaron con Cachito Macías. Aquí están 2 meses sueldo. Acérquense a los entrenamientos. Y ahí lo acercamos todos los entrenamientos, maestro. Y el equipo, faltando dos fechas, el equipo se quedó en el grupo A. ¿Sí me entiende? Buena campaña que hicimos nosotros ahí. Bueno, es que ya demasiado, maestro, ya veían demasiado. A otros manes que venían de otro lado le pagaban y a nosotros no lo pagaban.
Lo votamos los parroquianos, los manavitas, casi lo salimos todos. Y ahí le dieron la dirección, la dirigencia a Gustavo Mera. Y Popita habló con los dirigentes y lo cancelaron, maestro. Mire, le ganamos al América de Quito, le ganamos allá. Le pasamos allá, a Católica también. Le ganamos aquí a Católica, a la América, a 9 de octubre. Y mire, faltando dos fechas, nosotros ya estábamos, nos habíamos quedado ya salvando la. Esa es la deuda buena que uno tiene de recuerdo, maestro. Qué bueno. Yo creo que a veces estas vivencias son importantísimas porque hay muchas personas que no conocen a Cocacho Macías. Y esa vivencia criolla, que esa es la que se debe prevalecer, porque esa historia de que el jugador es un vago, que ese jugador es irresponsable, que anda tomando y por eso que Liga de Puerto Rico. No, a nosotros en esa época Cocachito lo dice ahí, lo expresa, de que a nosotros no se la jugaban. Porque habían grandes dirigentes en Barcelona, en Melé, y los árbitros a veces los manoseaban. Y como eran dirigentes de Barcelona, Liga de Quito, los grandes equipos, cogían hasta jugadores de la selección. Y a los jugadores de provincia los marinaban. Y ese fue el gran problema, y Cocachito lo estaba manifestando. A nosotros nos quedaban debiendo demasiado dinero. Entonces, las malas dirigencias, Liga de Puerto Rico ha sido, entre comillas, equipo que dice que es profesional, pero no, en el fondo, entre comillas, no es 100% profesional, porque tenemos malos dirigentes, y Cocachito, usted rescate a alguien como dirigente en el fútbol ecuatoriano, de Liga de Puerto Rico, ¿a quién puede rescatar usted como dirigente, como presidente? Yo le digo la verdad, doctor, la mejor dirigencia que tuve yo fue el finado Mariano Mendoza, ahí no nos faltó nada, estábamos al día, buenos premios. Antes ellos decían, ¿cuánto quiere premio? Yo me acuerdo, maestro, que en 9 de octubre en Guayaquil le dijo Mariano Mendoza, le dijo a Aristide Rodríguez, horrendo equipo en 9 de octubre, pero nosotros también tenemos buen equipazo. Y le dice Mariano Mendoza, ¿cuánto quiere de premio, Aristide? Dice, dale 30.000. Y dijo Mariano, 50.000. Y le ganamos 1-0, doctor. Le entramos al cambio, yo, claro. Ramón Márquez y Graviel Canto. Lo ganamos 50.000, maestro, ganamos 1-0. Yo ganaba 18.000 sucre mensual. Me gané 3 meses ahí, mire, con ese premio. A 9 de octubre le ganamos un milagro. Y ese hombre, donde quiera, premio, buenos aviones. Andábamos, buena comida, buenos hoteles. No nos faltaba, andábamos al día, maestro. Y ese, después hubo con Gustavo Mera también, sí, más o menos, la dirigencia. Con Itamar Rodríguez también, porque sea lo que sea, en ese tiempo no había recursos, pero igual andamos. Pero después llegaron otras dirigencias, maestro, que quedaban debiendo mucho dinero, maestro, y eso, uno era pobre, uno tenía hijos, tenía que comer, y a veces usted veía el estadio llenito y la plata se desaparecía, hermano. Yo no sé qué se hacía la plata, hermano, y a nosotros no lo pagaba, y al día martes entrenar otra vez, hermano, y a subir a Quito. A veces, hermano, claro. Chiro viajar a Quito, hermano, a veces Indorrial, hermano. A veces viajamos el mismo día. Cocachito. Habla Cocachito de cuando llegaban y llegábamos casi al partido. Ya, llegábamos casi justo ya al partido. Ya en el carro le íbamos equipando, hermano. En el carro le íbamos equipando. Lo tomamos una agüita de un té caliente y a la cancha, y por ahí mismo nosotros lo masajeamos y a la cancha, hermano. En cambio, esos otros bien arregladitos, hermano. Bien bonitos. Y así es, esa es la insecracia. Y aún así ganaban los partidos. Sí, maestro. En Quito hicimos buenos partidos en el Atahualpa. Yo me acuerdo que le hice un gol a la América. Iban ganando 1-0. Le hice el gol a la América. Una pared con Mariano Biondi. Y Ramón Márquez y Mariano Biondi me la pusieron antes ya a la 18. Y yo aprendí Mariano Biondi el toquecito como que con chanfle. Y en la sierra corre la pelota. Y ahí está Moya. ¿Te acuerdas, Homero, de Moya? El arquero de América. Moya. No. Y ahí se la toqué, sabecito, y le dije a Moya, cómprame una Pepsi, te pego en la esquina. Ahí íbamos ganando 1-0 y le empataron. Qué rico, güey. Y a esa hora, ¿te acuerdas, doctor, que a veces habían 3 partidos en Atahualpa? A veces lo tocaba de mañanita, güey, claro. A los otros.
Lorendo Pacheco, no, maestro. Después jugamos el partido. Por ahí cualquier cosita y entramos. Y entramos pues, después jugamos, lo bañamos y veníamos, comíamos por el camino. Puta, qué bestia, hermano. Veníamos igual, veníamos alegres, comíamos algo y veníamos ya alegres porque veníamos con un triunfo, con algo ya. A veces usted que viene perdiendo. Si viene, a veces no tanto la comida, hermano, y viene destrozado. Y llega a su casa, después el día martes entrenar, esperar la taquilla para que le den algo, hermano, ahí. Esa era la realidad de tantos años en Liga de Puerto Viejo, hermano. Por esa época, bueno, Mariano Mendoza, yo nunca me olvidaré, hermano. Desgraciadamente ese señor se fue joven, se murió joven, pues ese señor hubiera sido, si hubiéramos tenido campeonato con ese señor, porque ese era un dirigente que se sabía amarrar los pantalones, se traía buenos jugadores de cartel. Ellos veían el gráfico, los jugadores que tenían 8, 9, allá es por de 10 para abajo, tenía 8, 7, 9 puntajes, y decían ellos, este jugador lo traemos, y lo traían, maestro. Eso era así, Mariano. Yo vivo viajando a Argentina. ¿Cuánto quiere tanto? Aquí hay tomes, necesitan los pasajes. Así fue lo que le trajeron a Mariano Biondi. Que Mariano Biondi lo quería tanto equipo en Argentina y se lo trajo para acá. Y me acuerdo que Mariano Biondi casi no gustaba, pero después ya el man fue asentó. Y Mariano Biondi, que jugadorazo, sido banco de Bochini, había jugado junto con Bochini en historia. Narchese, uno de los mejores volantes de marca de Martín de Tucumán en Córdoba. Aristide Rodríguez, yo me acuerdo, doctor, cuando Aristide Rodríguez llegó con San Lorenzo de Almagro, nosotros estábamos en el Sabo Inca concentrados. Cuando llegó San Lorenzo de Almagro a jugar un partido amistoso con el Quito, y ahí lo conocí a Aristide, y ahí el Ligo Scott, un grandote, y ahí lo contrató Deportivo Quito a Aristide Rodríguez para ese campeonato. Y después, miren la suerte que Aristide Rodríguez fue compañero de nosotros, ¿no? ¿Te acuerdas? Qué bestia, hermano, qué puntería que están saliendo, sí. Bueno, ese tenía, ese la centraba también, ese cabeceaba como mule, hermano. Qué bestia. Como ustedes fueron compadres, usted sí que lo quería, Aris, usted sí o no. Ese doctor. Gracias, hermano. Sí, maestro, síganos a chuta. Eso. Y Mario, yo quiero resaltar una entrevista. Esta entrevista la quiero resaltar porque yo considero de que así es que debemos ser criollos, diciendo lo que uno siente. Porque en el deporte, primero hay que sentirlo, no estar pensando en el dinero. El dinero es un complemento para poder vivir, indiscutiblemente. Pero lo que ha expresado Ocachito Raúl Macías es lo que nosotros hemos sentido dentro de lo que es Liga de Puerto Viejo. De malos dirigentes. Pasando 50 años, ¿no? Ya, estamos pensando en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y no cambiamos. Creemos de que todavía Liga de Puerto Viejo, en la dirigencia, podemos hacer lo que nos venga en ganas. Y nuestra gente, el aficionado, sigue creyendo todavía en Liga de Puerto Viejo. Y los periodistas, muchos periodistas que no jugaron ni bolicha han jugado. Hacen comentarios, sacan a directores técnicos, meten dirigentes, meten de todo. Y eso lo ha hecho el fútbol ecuatoriano, más que todo en la provincia de Manabí, que es Liga de Puerto Viejo. No dice la verdad. Y en Cocachito, que es criollo, está diciendo su verdad. Siente por su naturaleza de que han habido gente acá que ha hecho daño a Liga de Puerto Viejo. Desgraciadamente, nosotros sí lo sentimos, Liga de Puerto Viejo, porque nosotros sí vivimos ese mundo de pobreza, ¿no? Esa distancia del dinero hacia nosotros con el esfuerzo que hacíamos, pero pues, siempre pensando de que éramos manavitas, éramos portovejenses. Entonces, así es que debe hablarse en todos los medios de comunicación. Por eso aquí este programa ya habla serio. Aquí hay transparencia, aquí hay que decir la verdad. Así le duela a quien le duela, ¿no? Y yo, la entrevista se la hacemos a Cocachito, pero para que él hable y exponga, ¿no? Porque esto hay que cambiarlo. No le hagamos daño a Liga de Puerto Viejo como una institución. No nos burlemos a la afición que está ahí siempre permanentemente queriendo que Liga de Puerto Viejo se transforme y que ya esté en las mejores condiciones.
ya no, no queremos aquí en Liga de Puerto Viejo, aquí empresarios que vienen a manosear a Liga de Puerto Viejo, ¿no? Que dicen que vienen a ayudar, no, vienen a promocionar a jugadores. Y eso no lo decimos, eso hay que decirlo, porque nosotros tenemos algo, un pedacito del corazón para Liga de Puerto Viejo. Desgraciadamente el dinero es un complemento, vuelvo y repito, es un complemento de vida nada más. No nos dejemos utilizar nunca, digamos la verdad, porque el mundo lo tenemos que cambiar nosotros mismos, diciendo la verdad. Por eso es que aquí Liga de Puerto Viejo que dice que van a cambiar. ¿Cuándo cambian? ¿Cuándo cambiarán a Liga de Puerto Viejo? Y todo mundo está tensionado porque se puede ir a la B, y Cocachito lo manifiesta, pues. Qué difícil recuperar de la B a la A de nuevo, es difícil. Sí, gracias, Cocachito, por exteriorizar sus pensamientos y hablar lo que es, Cocachito, porque mire, nosotros ahí mire, hemos jugado. Doctor, mire, doctor. Doctor, siga. Mi papá me enseñó siempre decir la verdad y de frente, maestro. Yo no tengo, yo le digo de frente a cualquiera. Por ahí aquí personas se vienen unos días por aquí. Usted sabe cómo se maneja la política. Yo le digo, compadre, ahorita que tengo 65 años, tú me vas a dar trabajo. ¿Ah? No me dieron, siento gloria al fútbol manavita, no me dieron un trabajito. Si quiere vale tanto la propaganda. Y punto, compadre. Sí, ñaño, ahí está mi casa, hermano. Yo le digo de frente a la cosa, hermano. ¿Para qué vamos a estar con rodeo, hermano? Y a cualquiera le digo la cosa de frente, hermano. Yo no tengo pelo en la lengua para decirle como varón a cualquiera. Yo no ando por atrás diciendo un puntazo. Esa dirigencia de Puerto Viejo es un desastre, hermano. Oiga bien, me duele mucho que ese equipo se vaya otra vez a la vez, porque yo sí tuve la suerte de jugar tantos años. Tengo 4 operaciones de defender la camiseta de Liga de Puerto Viejo, hermano. Y eso que le digo la verdad. Cocacho, ¿cree usted que hay como salvar la categoría? O sea, que Liga se permanecer en la Serie A. Equipo ascensor, sube y va. Maestro, yo creo que si la gente incentiva a esos muchachos que están ahí, que incentive la dirigencia, que incentive económicamente, porque la gente está quebrada, maestro. Y yo creo que sí puede haber la oportunidad que el día gane su partido que tiene en casa, maestro, y arranque unos puntitos por fuera, que sí se puede salvar. Pero si no hay la motivación, maestro, que usted sabe lo económico. A veces la gente necesita algo para llevar a su hogar y no hay, maestro, y la gente todo el día entrenamiento. Usted sabe, maestro, físicamente usted tiene que alimentarse para rendir. Ese día me gustó el equipo que jugó contra Independiente. Y ese día estaba viendo el equipo que jugó contra Macará. Oí, más o menos lo vi el equipo, puta chévere. Yo dije, puta, ¿cómo que va a creer que el día perdió aquí con ese Orense, hermano? ¿Oyó? Y inclusive estaba viendo ahorita que me puso en obligación mío el partido Santos con Liga de Quito. ¿Sí me entiendes? Yo vi, hermano, que el Iequito no tuvo tanta oportunidad de gol. Santo jugó recontra bien. Tiene un número 10, sabidísimo, hermano. Se meten al pelotazo, picadores, y le ganó 2-1. Bien ganado, hermano. Así se fue el fútbol, viejo. Y esa es la realidad de nuestro fútbol, de nuestra gente, hermano. A veces cree que ya tienen buen equipo, cree que quieren pasar por delante a todos. No, hermano. Ahí Liguito le hace como buen equipo tiene, pero mira ahí, ya Liguito pegó un bajón. Y ahí Liguito no, para mí no va a llegar a la final. Para mí está entre Melilla y Barcelona. Eso es a la final. El Liga de Puerto Viejo, como le digo, maestro, y la Liga se pone la pila, que haya una incentivación para esos muchachos, que puede que ganando aquí la Liga tiene con Católica aquí la semana que viene. Tiene que ganar la Católica, hermano, para sacar esos 3 puntos. Todavía Nacional va con 3 y el Cuenca con 1. Te falta alguna fecha. Falta, yo creo, como 8 fechas falta. ¿Sí o no? A ver, son 15. ¿Cuántas fechas falta? ¿No? ¿Cuántas falta? Estamos hablando ya de 6 fechas. 6 fechas. 3 por 6, 18 puntos. Está en juego todavía, maestro. Es la oportunidad que gana aquí los partidos en casa y arranque por fuera algunos puntitos.
¿Sí me entiendes? Yo creo que con Liga de Quito ya va, yo creo que va a ser el último partido que fue. Ya, ahí ya se sabe si Liga de Quito nomás espera el campeonato y le puede jugar con muchachos que tienen en la banca. Eso es todo, maestro. Y ahí se va a matar Orense. Mire, que Orense correcto. Tiene que jugar con MLE allá. MLE ahorita lo veo bien incentivado. A mí me gusta, así que me gusta jugar, maestro. O sea, tú, Cordón, a mí sí que me gusta, maestro. Ese hombre te abre los centrales. Así me gustaba a mí los centrales, los números 9 jugar, maestro. Ese Lupo Quiñones, ese Roque Valencia. Uno iba seguro se la central porque ellos te pechaban. Así que, y me lo veo que está jugando bien. Como le digo, Líder Puerto, yo lo vi bien ese día que jugó con Independiente. Y jugó ese día que lo vi, lo está viendo por la televisión. Contra Macara esa noche, hermano, gorde contra bien. Perdió porque ese man le salió un tiro libre. Que a cualquiera sale un tiro libre. Pero la Liga tuvo también la oportunidad de ponerse adelante en el marcador, pero desgraciadamente perdimos. Y tenemos que seguir adelante, hermano, luchar para que este equipo no baje, porque si se baja, puta, vamos a estar otra vez como ascensor, como dice. ¿Qué usted podría hacer ahí en ese caso, Focaccio, en el caso de que Liga llegase a bajar, o en el caso de que pudiese salvar la categoría? Porque hablamos de un proyecto en el que hoy por hoy ni siquiera hay jugadores nacionales en su mayoría dentro de la cancha, me refiero, ¿no? Y tampoco vemos como en otras campañas donde el juvenil realmente tiene un poco más de protagonismo. Miren, en ese partido que jugó ese muchacho juvenil que es por aquí de mi barrio más allácito. ¿Qué apellido de mí? Ese pelado que dije. Jugó bien allá en Quito. Lo vi bien. Primera vez que fue en la silla de ese muchacho. Profesionalmente. Homero lo conoce. Aquí dije que con León Meo se grabó conmigo. Mire. Y vine acá en ese partido, maestro. Mire, lo dejan en el banco, maestro. No le da la oportunidad que fue titular mismo. ¿Sí me entiende? Y otra alineación. Ese Monteverde que jugó recontra bien en Quito. Vino acá, no le hizo jugar a ese señor. ¿Ah? El equipo ganador tiene que no se mueve, maestro. El equipo ganador no se mueve. ¿Sí me entiende? Y acá este señor hizo otra alineación. Ahí está. Ese Orense le gana, hermano, aquí. Eso que yo le digo, maestro. Usted tiene que darle la oportunidad a su gente, manado. Ese muchacho jugó bien, tiene que darle la oportunidad, pues. ¿Qué le pasa? Está equivocado. Por eso que le digo, que aquí, miren, usted ve ahí, jugadores manavitas, como unos 4 o 5 en la banca. Hugo Vélez, que es el que tiene más experiencia, ese casi ni fue tampoco. Ese que dije que es un pelado juvenil, por ahí que ha jugado como unos partiditos. Ese Freddy Bravo también, que casi no fue. Y así, aquí se han muerto bastantes jugadores buenos, muchachos. Liga ha sido campeón en la sub-20 algunos años. Y esos muchachos casi, por lo menos que salieran 6 jugadores que fueran patrimonio del club. Todos se pierden, maestro. Ya se desaparecen ya. Ya se comprometen. Y buenos jugadores, porque vienen. Yo le digo la verdad, maestro. Yo soy amigo de todos los morenos. Pero a veces hay muchos morenos en el equipo, maestro. En mi equipo, 2 morenos. 4 extranjeros, 1 guayaco, 1 serrano, nadie más. Y los demás manavitas. Eso era todo. Tenía que ser de calidad. El jugador que venía aquí a Puerto Viejo, sea de la costa o de la sierra, tenía que ser más mejor que el Manaba. Eso era todo, maestro. Usted veía tantos jugadores que venía. A veces uno decía, profe, dice, ¿qué tal ese jugador que viene? Mire, que ¿te acuerdas, Homero, ese Carlos, que jugaba para Quevedo? ¿Te acuerdas? Número 10. El brasilero. Y me preguntaron a mí, Cocachito. Y me dijeron, Cocachito, ¿qué tal ese Carlos? Yo le dije al dirigente, tráigalo. Me preguntaron a mí, jugador de experiencia, dice Carlos, tráelo, que es buen volante que mete pelota. Pero desgraciadamente, maestro, aquí no dio pie con bola. Horrendo número 10, maestro. Y así mismo jugadores que llegaron aquí con buen cartel fracasaron. Pero otros jugadores vinieron, que se sacaron, pues se quedaron aquí con el Ecuador Figueroa, que es para descanse. Horrendo central, maestro. ¿Sí me entiende? Careporco Barreto, Mario Triana, tantos, Juanito Tenorio. Juanito Tenorio era un moreno, pero qué jugadorazo, Madruñero, gente que vinieron del Guaya, el Pájaro Canto, tantos jugadores que vinieron, pero jugadores de calidad. Aquí tuve Enrique Raimundi,
Félix Lazo, maestro, que paz descanse. Marco Guime. Tantos jugadores que llegaron a Liga de Puerto Viejo. Pero... Correcto. Sí. Correcto, gracias entonces a Raúl Cocacho Macías por atendernos el día de hoy y compartir con nosotros acá en el programa de Habla Serio todas sus anécdotas, su opinión en cuanto al equipo de sus amores, Liga de Puerto Viejo y la situación actual que está atravesando el equipo verde y blanco. Profesor Homero, usted en la parte final también para que despida a toda la afición deportiva de Habla Serio. Bueno, este programa no es para instruir a nadie. No es para instruir a nadie. Es un programa donde nosotros fortalezcamos el positivismo, ¿no? Pensar de que ya hay que decir la verdad, pues. Porque entre más días los resultados no se dan, pues, en Liga de Puerto Viejo. Entonces tiene que haber algo ahí adentro. Entonces yo creo que el programa que nosotros lo hacemos con el bien de sacrificar cosas que a la final están afuera y que mienten demasiado. Y eso hay que sacrificarlo, eso no sirve. En el contexto más que todo de Liga de Puerto Viejo. Ojalá que la afición, este programa, la afición lo vea, lo escuche, ¿no? Con el propósito de que ya nosotros le demos la vuelta a esta situación para no caer en lo mismo de siempre. Liga de Puerto Viejo es ídolo del Ecuador, ídolo de Manabí. Entonces nosotros tenemos que fortalecernos más que todo lo que hacemos programa, siempre hablando con transparencia, hablando de la verdad a nuestro aficionado. Así que gracias, Cocacho, por haber estado acá, Cocachito. Y en otra oportunidad vamos a seguir hablando porque contigo podemos hablar, Cocachito, muchas cosas, mucho, porque tú eres una persona muy expresiva, una persona que lo que siente lo manifiesta y eso es importantísimo en el ser humano. Gracias, Cocachito. Correcto. Mario, usted también para que se despida. Active su micrófono, por favor, Mario. No hable más. Perfecto, vamos a entrar aquí con Mario. Habla Serio. ¿Qué le parece si quería? A ver, vamos a ver si lo tenemos o no a Mario para que con broche de oro pueda cerrar el invitado de esta noche. Raúl Cocacho Macías. Ahora sí lo escuchamos, Mario. Adelante, por favor. Porque es una de las personas. A nivel nacional. Casi se han ido Cocacho con el de Córdoba. Pero el número de agradecimiento fraterno para Luis, todo lo que correcto. Correcto. Adelante, para que despida de toda la sesión deportiva de Habla Serio a nuestro invitado de esta noche, Raúl Cocacho Macías. Adelante. Muchísimas gracias, señor periodista, a Homero, compañero. Desgraciadamente no lo conozco usted personalmente, pero lo conozco por la cámara. Pero así para otra ocasión, cuando usted quiera, estoy disponible, maestro, para cualquier entrevista, para decirle las verdades, porque aquí hay que decir la verdad. El hombre que es hombre, dice las verdades. Muchísimas gracias, señor periodista, por su oportunidad. Ojalá que alguna le estén viendo, que se ha dicho la verdad, no, aquí no se ha dicho mentira, ¿oye? Muchísimas gracias. Gracias. Entonces ahí al invitado que estuvimos esta noche, Raúl Cocacho Macías, un abrazo, maestro, para usted, qué gusto haberlo tenido acá en el programa de Habla Serio. Será hasta el próximo programa, no se lo pierdan. Tengan muy buenas noches, un abrazo, pasen bien.